¿Qué dice mi gente chula y bonita? Este próximo video se va a tratar de que vamos a cocinar una alta cocina aquí en Babiácora, Sonora, aprovechando el hermoso nubladito. Vamos a ir ahorita aquí a una ranchería, a una comunidad, San José de Babiácora. Ahí vamos a ir a comprar lo que es nata y lo que es un requesón, para comérnoslos con miel. Anda acá nuestro amigo de Domando la Parrilla, el vaquero Mike, el compa Porro y varias personas, y vamos a hacer algo que trae aquí en el carro mi compa, de altura, de gama. Allá en las faldas de aquel cerro, ahí es donde vamos a cocinar. Les quiero presentar unos cañones que hay allá en Babiácora, Sonora. Y pues acá andamos en el rancho, mi gente, programándonos la nueva siembra de chiltepín. Ayer compramos dos barricas llenas de chiltepín verde para comenzar unos experimentos y poderlos mandar, ¿verdad? Estamos buscando un buen frasco para poderlo internacionalizar. Y otra cosa, mi gente, que también van a ver en este video, es un rancho que les quiero presentar. Saludazos a toda esa gente, muchas gracias por todo el apoyo desde Babiácora, Sonora, desde aquí su casa. Los esperamos algún día. Vean nomás qué chulada, qué bonito amaneció. Ya. Vean nomás, ire, ire, ay, 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 Babiácora, Sonora, no te acabes. Vamos para San José, pues. Le vamos a presentar la nieve con chiltepín y todas las cosas que por allá hacen. Entonces, estamos ya cosas. Miren, compa. No le atore mucho la carreta. No cerré la puerta aquella. No va para presumirle cómo la cerramos aquí. Mire. Ya la tengo agarrado porque me pasa seguido. Ándale, pues, mi gente. Voy por mi compa Nacho aquí al rancho. Allá está mi compa de Domando la Parrilla. Y voy a echar un reversazo. Oiga, mi gente, la semana que viene va a estar bien padre, porque aquí a Babiácora, Sonora, su casa, aquí en el rancho, traemos algunos invitados especiales. Nos vienen a visitar de Sinaloa unos amigos. ¿Quién creen que sean? Y aquí la coneja amaneció más contento que de haber sacado la lotería. ¿Qué anda el viejo? Mira, aquí lo voy a saludar. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, también gracias a Dios. Así es. ¿Qué dice? Pues no, nada, cuando estoy callado. Mire, ¿qué pasó? Quiero mostrarle algo. A ver, primero déjeme saludarlo. Déjeme darle un abrazo. Sí. ¿Cómo anda el hombre? Formidable, muy bien. Formidable, muy bien. Ya escuché ahí que anda. Tengo música tocando. Sí. Ya no, no. Anda feliz, el Jackie. Toda la vida lo feliz. Más en días nublados como este. Sí, ni cuando estaba niño, ni cuando estaba chiquito que me trataban tan mal. No fui infeliz. Fui feliz todo el tiempo. Gracias a Dios. Mire, ¿se puede subir para acá? Sí. Sí, súbase. ¿Cómo? Y súbase y abre la hielera. Quiero enseñarle lo que traigo ahí. Ah, bueno. Y vengo a invitarlo porque nos lo vamos a comer juntos. ¿Todo? Pues lo que le quepa. Así es. Ah, no, es esta, creo, ¿verdad? Sí, abre. Abra esta. Primero una y luego la otra. Sí. A ver. Alce eso. Eso que está como en esa bolsita. Este es hielo. Ese es hielo. Esta bolsita, es unos 11 kilos y lo puede liar aquí. Sí. Álcelo todo. Todo. ¿Qué cree que nos vamos a comer? Una exquisita y sabrosa carne de ternero. ¿Lo puede o no lo puede? Para que se lo enseñe a la gente. Aquí está. Vengo a invitarlo porque nos va a cocinar alguien de alta gama. Ya lo puede poner ahí en la hielera si quiere. Ah, bueno. Alguien de alta gama, Jackie. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Este ternerito de cerdo. Mira,
Y yo quiero que usted, pues lo vea cocinar, porque yo sé que puede aprender cosas de él. Seguro que puedo aprender, porque no todavía, a un viejito como estoy, todavía puedo aprender algo. Y usted cada también. Cada día aprende, y cada minuto y cada segundo. Y cuando deja de aprender, pues ya. Ya llegó tu fin. Oiga, Miyaki. Sí. Y usted también le puede enseñar cosas. Sí, también. ¿Me entiende? Sí, sí. Ahí claro. Lo vamos a cocinar en la cueva, le pito para ir. ¿Anda libre o trae que hacer? Ahorita tengo un problema, pero... ¿Pero puede? Ya, ¿ya van ustedes para allá? No, como en una hora. Ah, bueno, bueno. Le voy a dar tiempo, ¿está bueno? Sí. Ándale pues. Ándale y pues. Y si no, pues voy a pie. ¿Eh? ¿O en silla? ¿O en silla? ¿Cuál es el problema, pues? ¿Cuál es el problema? O agarro una carretilla. ¿Como mi compa chino? Eso, chino, no, que no. Métela 4x4. ¿Por dónde lleva tanta tierra? ¿Dónde lleva tanta tierra? Hasta la iglesia. Órale. Ah, bueno. Porque ahí tengo una carretilla. Yo, si la preocupa. Ah, bueno. Porque no voy a dejar también con ella. Ahí está la carretilla. Ahí está por fuera en el campo. Ah, bueno. Sí. Nomás que la devuelve, chino. Necesita ser claro en sus palabras, pastor, porque por ejemplo, si no le dice que la devuelve, no la va a devolver el chino, hay que no, decirle. Pues, mira, mira. Así es. ¿Que no? Sí. Muy bien, entonces les nos vemos ahorita. Les tengo un video a ustedes o a ti, Nachito. Vamos a ver. Si ahora lo podemos hacer. Sí, a ver si lo podemos hacer. Perfecto. Muy bien, ánimo pues, mi viejo. Ahorita nos vemos. Bueno, vale, vale. Nos vemos, chino. Ahí andamos. ¿Cómo amanece? Hablar nomás te falta. Hablar nomás te falta. Qué bien sabe el caballo. Me puede lastimar. Me lastima. El otro día hay un videito ahí que lo soltamos nosotros. Le digo a la gente que me había tirado una patada, pero no regocijan. Son niños los caballos, recuerdo. Pues este es mi amigo. Tengo pocos amigos, los cuento con la mano. Este caballo es mi amigo, entre otros. Pero un amigo que siempre está conmigo. Y él me corresponde a mí como yo le correspondo a él. ¿Cómo la ves? Así debe ser. Así que no lo puedo dar, imagínese. Un amigo o un hermano, ¿cómo vas a vender un hermano? No puedes. A ese, ¿cómo se puede decir? No es natural la naturaleza de la vida. No es de hombres. No es de hombres. Esto es este caballo. Este es el mío. Me han ofrecido, pues este caballo puede andar en los 80 mil pesos cuando mucho, ¿no? Me han ofrecido 100, 250 mil pesos por él. No lo vendo, ¿no? No lo vendo porque es mi amigo y cuando me subo yo en él. Y saco la piola, se transforma. Ah, qué nota que nos juntó, mire. Yo y él somos hermanos. Ah, que le pasa. ¿Cómo debe ser? El otro día andaba, fui a, porque la lajana andaba allá andaba en un potrero. Y fui a agarrarlo. Entonces se cortó, se fue, ¿quieres ir cortar? Se fue con otra yegua, porque andaba con una yegua. Entonces yo sin decirle nada al caballo, mire, se hizo, aquel se hizo para allá. Y el gitano se llama gitano. Y yo, mira, creo que lo traigo en piola, pues. La magia del jinete, la conectabilidad. Dígame, ¿quién vuelve a un lugar donde lo tratan mal? Y él es así. Quiere jugar, es niño. Mira. Le ha aprendido cosas a este caballo, no, hueso. Al caballo lo haces, mi compa. Lo haces metiéndotele a la cabeza. Lo haces pensando como él. ¿Qué quiere? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué anda inquieto? ¿Por qué me sigue? ¿Por qué no me sigue? ¿Quiere que lo monte, po? ¿Quiere silla? Pero ya el próximo... próximo... Bueno, lo vamos a montar. Tengo otro caballo.
En el corazón de Sonora, donde yo me encuentro en este momento, hay ranchos hasta de lado que se ven azules, mira. Allá todo el año pega la nube, compa. Y todo el año se ve azul. Mira qué chulada. Ay, 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 qué bonito ser ranchero. El código y la ética que la madre tierra nos inculca va a ser pura presión. Perder o ganar aquí no es el objetivo. Ganar dinero y perder dinero no es el objetivo. El objetivo es vivir apegado al sonido de los pájaros, al relinchido de los animales, al bramido de las vacas. Enfrentarte a la bravura de los pumas, porque aquí hay pumas. Hay un puma ahí, mira. Hay casas hermosas, compa. Mira nomás, Babiácora, Sonora. Esta casa está evaluada, no te voy a decir cuánto, porque acá, pero no quiero quemar mucho el terreno, pero millones de pesos. Hay casas de millones de pesos aquí en Babiácora, Sonora. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen historia, que tienen cultura, que tienen tradición. Y no porque valen, sino por lo que es y por lo que son, compa. El dinero simplemente es... Son números, ¿me entiendes? Son números. Números son. Dinero lo puede hacer donde quiera, pero ser feliz no en donde quiera puede ser. Ser feliz no es donde quiera lo puedas hacer. Y con lo que hagas, no siempre vas a ser feliz. Entonces yo te aconsejo el día de hoy, chavalada, que tú seas feliz con lo que tienes ahorita. No esperes a tener dinero para ser feliz. No esperes llevar a tus hijos a ese viaje que le has jurado cuando caiga dinero, porque nunca va a ser suficiente. Así nomás. Así nomás. Puede decir de Satebachi, Sonora, en pocas palabras, pero con mucho contexto y peso. Satebachi, Sonora es una tierra de gente trabajadora, emprendedora e innovadora, compa. Así nomás. ¡Ay, compa! Me dejaste anonadado. Ahí te va a dejar Satebachi cuando venga y lo conozca. Ahí vive un hombre, mi respeto para él, y más para adelante vive otro, que se llama Alfonso López Robles, y que su nombre pesa en Sonora, y que gracias a él nosotros pudimos, y todos los que alguna vez han vendido un litro de chiltepín se deben a él. A él le costó nomás 98 vacas, compa, empeñado el hombre, nunca se dio por vencido, hizo posible el cultivo del estado de Sonora. A lo mejor muchos otros en pequeña escala lo realizaron, pero este hombre se fue en grande. Y no solamente, compa, permitió que hubiera el cultivo. Así no solamente es. Nos enseñó a escardar, a cultivar, a sembrar, a hacer almárcigo. Estableció un precio en el mercado, que eso es lo más hermoso. Ahorita andan en 500 pesos el litro. Y van a andar en 600, no, litros, 700, ya que no hay. Ya heló este día, ya heló todo. ¡Ya todo! ¡Todo heló! ¡Todo! Pero bueno... Aquí venimos a comernos la nieve con chiltepín. Y veníamos por un queso para acá y veníamos por un... veníamos por un... Por la nata y veníamos por el requesón. Y resulta que me dice el compa, oye, ¿por qué andas para acá? Me dice, compa. ¿Por qué andas para acá y la coges en el Loma Norte, voy a correr? Y nunca me dijo usted, pues. No. Y yo como nunca le pregunto, ¿por dónde vamos, pues? Nomás sube usted. Sí, yo nomás me subo y vámonos. Y yo también, cuando nos montamos en el caballo, yo nunca le pregunto nomás, el alazán sigue al gitano. Así nomás. ¿Quiere ver qué hay aquí? No, es una sorpresa. Ya le enseñé a la gente. No, yo Pastor quiero... lo agarró y lo mostró. Pero no lo quiere ver. No. Véalo, yo sí quiero que lo vea. Yo lo quiero ver allá en la de esta. Véalo. ¿Lo veo? Sí. No lo puede resistir, vea. En ese no, en este, en este, en este. Medio mi toterito que soy, dijo Pastor. Este. Ay, ay, ay. Sáquelo para enfrente, sáquelo para arriba. ¿Qué es esto, ¿Qué es esto? Sáquelo para arriba. Ya. Pesa 13 kilos. ¿Pesado está? ¿Es lo que nos vamos a comer esto? ¿Y cómo lo irás a hacer, compa? Pues está. Yo lo ya lo conocía así rajadito, en pedajitos. ¿Está entero? A la vuelta y vuelta. Ah, se me antojó ya, Desde ayer me traen antojados con esa cosa. Y luego va a hacer un burro sonorense también. ¿De eso? No, de carne. Vamos a ver. Quédense para más, porque esto apenas comienza. Este día apenas comienza, viejo. Dice compa Nachito que Satebachi Sonora significa qué?
Hombre, gente trabajadora, emprendedora. Innovadora. Vean lo malo que hizo mi estimado Conrado, propietario de la nieve con Chiltepín. ¿Qué hizo Conrado? Dice. Pásale, compa. ¿Por aquí la puerta? Entre por allá, compa. Ah, por allá. Algo hizo este compa. Algo interesante. Y este carro tiene el volante al revés. Porque es de Rusia. Y tiene el tanque rosa. ¿Pero qué es lo que hizo Conrado? Platíquenos. Por dentro. Hey. Ah. Sí, un sistema solar con controlador de corriente. Así andamos. No, lo recogerá la nieve. Órale. O sea que este tiene panel solar. Dijo mi compa Nachito ahorita. Satebachi. Pero si me alejo lo vamos a ver. Ahí está, ya lo vi. Aquí, mire, le toman para arriba. ¿Es mentira o verdad lo que está diciendo ahorita? Ahí nomás. Triciclo. ¿Ese gas? ¿Ese gas es el carro? El carro, sí. Igual, pero nada más que el gas cuesta la mitad que la gasolina. Sí, pues. Para que vea nomás lo que es babiar con la Sonora. ¿Sale la vaca ahí o no sale la vaca? Más adelante creo que van a salir. Anda. Anda baleadones. Lo que es que llueva, mira. Ahí viene, ahí viene. ¿Lo que es que qué? Lo que es que llueva. Llovió hace un mes y está verde el cerro. ¿Eh? Es para que el cerro ya estuviera seco otra vez. Lo que es el poder de Dios en la lluvia, compa. 4 pulgadas, ¿qué te crees? Pues imagínate 4 pulgadas en el lomo. Ahí nomás. Te pones verde. No, como lama te pones. Pues mire, chavalada, nunca les he sacado en un videoblog. Salen tus dedotes, compa. Márcame bien ahí. Agárralo con otra mano, viejo. No se ponga. Estás capacitado. Agárrelo con la otra mano. No puedo grabar con la taga. ¿Cómo no? Estoy capacitado. Estoy capacitado. No salen los dedos ahí. Me achicas con esa mano. Ah, es la mano. Es que la zurda, compa. Estoy es, la de lo, es la de, mira. Es la bendita. Es la de, mira. Paz. Sí, pues me pone nervioso. Y es que yo ya la he calado y le he sentido, ¿me entiendes? Ándale. Mire, compa. Fabián Coronora, vele ahí el lomo. Y esto quería que viera a la gente. Bonito, bonito, bonito. Ahorita vamos a ir por una azúcar morena. ¿Qué más pidió, jefe? Azúcar morena, mantequilla, canela y tortillas. Azúcar morena. Ya me perdí en azúcar morena, tengo TDA, era un niño muy sufrido, me cargaban huevo y llevaba jabón. Es chiquito. Me cargaban huevo y recalaba con una bolsa de jabón. No, boca. Te iba a jugar a la maquinita, me iba a jugar a la maquinita, esto y lo otro, y así, pues no. Entonces me dijiste 4 cosas en caliente, ni me compro. Mira, ve la preciosura de las piedras, compa. Piedra por piedra se hizo tu iglesia. Estaba Vía Corazonura, se lo presento. Aquí va a ser la feria del Chiltepín. La gente pone nerviosa cuando me ve, mira, pulpa, tampoco. Aquí Vía Corazonura, yo he tenido 3 detalles en el sentido de que creen que siempre ando grabando. No, compa. Uno es prudente, uno llega, uno pregunta. Ahorita voy en el carro grabando aquí a toda luz, estoy grabando Vía Corazonura, pero si no quiere salir, nomás cierro los ojos. Sí, no me ha tocado a mí, 2, 3 gente. Yo por eso me la navego por el camino real. Yo no me meto con nadie, para que nadie se meta conmigo, en el sentido de que prudencia y respeto. Pero sí me incomoda a mí, en el sentido de que creen que siempre ando grabando, pues. Me voltean la cara, o se esconden. Ahora, yo jamás voy a sacar a nadie que no quiera salir. Luego, cuando tenga tiempo, vamos a ir a pegar una campeada hasta allá donde se ve la última nube. Ahí está el rancho de mi compa, Jiruli. Y para allá, para arriba, está el rancho de mi compa Betito Corella.
dos amigos que sí se dejan grabar aquí en Bahía Corazón Sonora. No todos se dejan grabar. Porque no todos. Mira, aquí va Lupe, va a agarrar los ojos. ¿Creen que nos va a caer? Ahorita me sacó la vuelta ya en Satebashi. Omar, mira, va a agarrar los ojos también. No, lo más deja Omar. Pero es puro ojo. ¡Omar! Míralo, el viejo, ¿viste? Así es la gente, ¿me entiendes? Aquí, por ejemplo, Ana Alicia, checa el negocio de ella. Póngalo ahí. Está lo marisco. Ya le he dicho, haga y no quiere. Le da miedo la cámara, dice, pero buena para hablar, Ana Alicia. Hace unos callitos, compa, de lobina ella. Uta, me pone el ojo lloroso, nomás me tocó. Entonces, mi amigo, se baja usted al súper. Porque me dijo muy rápido la receta, me perdió. Yo voy a ir por las mejores tortillas, la cámara me va a acompañar. Ando haciendo videos, cierra los ojos y no quiere salir. Pasa las pilas. Nomás cierra los ojos y no quiere salir. Agua, compa, espérense, no se abra gadongo. No, cómo no. Sí, hay que estacionarnos, compa, hay que poner el ejemplo, viejo. Andamos haciendo las cosas bien. Vamos a ir con la Vero, vamos. Para que la conozca la gente. Pues ya te va a regañar, ya le dijiste, nomás cierra los ojos. Ahí ya abre el cofre, ábranlo y pásense pila. Ahí está. Mateo, mira quién está aquí. Si quieres, quítale la pila, agárrale, llévatela. Mira. Allá. ¿Qué dice, compa? Si no quiere salir el video, cierra los ojos. Mira, compa Judas, bien no. Puesto para los videos. Es que yo entiendo, pues. Mira, mi compa, la agachó en caliente, no quiso salir en los videos. Ahorita no puede salir. Ahorita. ¡Pero, mijo! Lo traemos Betadona al viejo. ¡Qué ladero! Está haciendo negocio. Que no quiera salir. Pero aquí es una de las mejores tortillas que vamos a hacer a Buñuelo allá en lo alto de la sierra. ¡Ey, ey, ey! ¡Guárdame! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué bonito! ¡Ay, mi chipis! Va a salir el video, no quiere salir. Cierre los ojos y no quiere salir. Cierra los ojos y no quiere salir. Quiere salir el viejo. Oiga, han dejado tortilla. ¡Ay, ven, ay! La vera no quiere salir. ¡Vale! ¡No! ¿No? No ve. Pero hay que preguntar. ¡Mujeres! ¡No hay nadie! ¡Está errado! ¿No están ahí? ¡Ya la hicieron, pero! ¿Qué hicieron las tortillas? Perito, si lo quiere salir en los videos, nomás cierra los ojos. Nomás cierra los ojos. Ya. Oye. Almeche, pues. Sí. Almeche, ya. Sí, las mujeres. Ya. Mira a ver si te pinera también. Oye, ¿qué le dijiste a tu perro, Vero? ¿Qué? Mira, compa, venga para acá. Este es su balama. Me la voy a comer antes de que te la comas tú. La última. Que le enseño la tortilla a la Vero. Aquí tiene el equipo la Vero. ¿Y las mujeres dónde andan, Vero? Ya salieron. Oye, ¿cuánto va a creer? 50. Un paquete. ¿Un paquete de 50? Sí. Y deme unos tres para llevar para el mocillo que lo prueben, mi señora. ¿Has podido? ¿Ya te casaste, niño? No te puedo decir mucho, pero... Pero sí. No te invité a la boda. No, por aquí no invitaste a nadie. ¿A nadie? Es que le digo a la gente, pero aquí le explico. Que hay gente que no le gusta salir en los videos. Ajá. Y aquí en Bahía Corazón la gente cree que siempre ando grabando, ¿me entiendes?
Yo, usted sabe, soy un hombre profesional. Uh-huh. Aviso, oye, vamos, voy a grabar, y oye, esto y lo otro. Pero hay dos, tres gente que me voltean la cara creyendo que siempre tengo la cámara y no, pues. Ahorita, por ejemplo, a Vero le pregunté, ¿quieres salir? Y me dijo, no, no va a salir. Algún día va a salir. Porque quiero que conozcan la receta de la tortilla de Babiácora Sonora. Tiene un sabor, tiene una textura, tiene una grasita que no sé qué, que no sé cómo, que te pone bien acá. Así nomás. Saludazo, chavalada. Y luego vamos a sacarla haciendo tortilla. Ahorita no. Luego la vamos a hacer a toda la gente que me ponga al cielo. Durito. Estos duros se hacen en Esqueda. ¿Verdad? Pero. Hola. Hola, ¿hace usted? ¿Usted lo hace? Ah, tu hermano. Durito está, Nori. Y hace una carne seca. Uf, ¿no tiene? Hijo. Puro pedido es esa. No, porque. Es puro pedido también. Luego también muy payado, hay que ponernos de acuerdo y organizarnos. Uno está para servir. Pero bueno, mi gente, saludazos y vámonos para la sierra ya. Ándale, pues, mi mero. Ahí andamos. Esta es la loma, no, la loma sur de Babiácora, Sonora. Les quiero decir algo yo de mi pueblo. Aquí hay dos primarias en Babiácora, Sonora, en las dos estuve, no pregunte por qué. Y luego de aquí me llevaron a un internado, tampoco pregunte por qué. Hay tres preescolares, uno en la Loma Norte, uno en la Loma Sur y uno en el pueblo. Los tres me extraditaron. En los tres anduve, compa, en el preescolar. Hasta en la estancia anduve dos o tres días porque no hayan que hacer conmigo. Pero yo le digo a toda la gente que uno puede ser a veces incomprensible, pero tienen que luchar los maestros y las maestras por sacarnos la mejor versión, ¿verdad? Muchas veces se desespera la gente porque no puede con nosotros, pero tú tienes que poder con ese niño, con esa niña. Luego la gente que me corrieron aquí a la escuela, pues. Estuve en todas las primarias de Babiácora, Sonora, y pobre mi mamá, ya andaba abriendo una de lo desesperada que ya se encontraba. ¿Te pasaron los corrientes, no? Sí, ya. Sí, ya. Gracias. Órale. Ale, yeah. ¿Te quiere? ¿Me quiere qué? Es el de la salsa, yo me había comunicado contigo, ¿te acuerdas, hermana Michi? Sí. Pues él es el que es de la salsa, ¿no? Que ha crecido un poquito. Ya creció, luego se estira, trae buen grano. A ver, ¿cuándo nos visitas? Vivimos ahí por la calle principal, también vendemos mil cosas. En Banamichi. En Banamichi, te invitamos a comer. Además, media mañana, domingo, vamos a tener viernes, si vas a andar por aquí, te invitamos a comer. Pues ahí está, mire, a toda la gente, hacemos el compromiso frente a ustedes, que algún día vamos a ir con... A la birria, bueno. Tacos dorados, de todo vendemos. Adiós, y vengan a la feria del Chistepín, 19 y 20 de diciembre. Está bueno, aquí los esperamos, oiga. ¿Por qué hace champeteado usted? ¿Eh? Porque está pintada. ¿Se pintó? ¿Eh? Saludazos, pues, mi gente, que Dios los bendiga. Ay, igual, cuídense. Nos vemos. Bye. Voy en baño, pero aquí a lo mejor. Tía Pedro. Oiga, le voy a decir algo. Me mandó decir un familiar de usted allá en Chihuahua. Chihuahua me lo encontré. Una sobrina de usted que fue a participar en rodeo. Ah, sí. ¿Eh? Constancia. ¿Cómo le fue? Constancia se llama. Constancia Molina, Burgos, la mamá Navajo, de Carolina. Son hija de Carmen Amar. Usted fue una vez con ellos cuando estudiaba en el Cusillo. Sí. Bien orgullosos están de usted. Qué bueno. Y luego me encontré otra gente. ¿Dónde me la encontré? ¿Dónde anduve hace dos, tres días? Cuatro. No sé. Donde quiera y te viene el trigo, se cuida uno de los alguates y te vi meterte en el... Pero ¿qué es esto? Dije, ay, me la llevo viendo la televisión ahí, cómo te disfruto, qué va. Oiga, mi estimado, no me acuerdo quién me dijo tan orgulloso. Es mi tío, dijo. Ese es mi qué tío. Bueno, que digan antes de que empiecen a hablar mal de mí. Ándele, bien hablan y bien orgulloso. Pedro Ángel es un ranchero, ranchero. Compa Nacho, ¿qué es un ranchero? Para usted, para que le diga a la gente. Un ranchero es un hombre que desde que nace hasta el día de que parte de este mundo está comprometido con la tierra, con el rancho, con un pedazo de tierra en lo alto de la sierra en el cual cría ganado, y que llueve, truene o relampagueo, el interés por ese pedazo de tierra nunca se acaba. Y es que vamos a tocar un tema, compa. Aquí en Sonora, por lo particular donde yo nací, un ranchero es una persona que se va de su seno familiar, le vamos a llamar así, deja a su esposa, a sus hijos, o a veces se lo lleva, ¿verdad? Si es muy flexible la mujer.
no a que le haga tortillas, sino que le ayude a arrear ganado, sino que le ayude a vacunar el ganado, todo lo que se hace en la cuestión de la ganadería. Pero cuando yo llego, por ejemplo, a Hermosillo, Sonora, vamos a un rancho, me invitaron. Mira, compa, hice una hielera llena de burros, de machaca. En 10 minutos llegué al rancho. Y para mí fue, oye, esto es un rancho. No, yo lo más cerquita que tenemos de un rancho aquí en Bahía Corazón era 3 horas. Y a caballo, pues obviamente 9, ¿no? Pero los ranchos aquí, el ser ranchero, mi gente, como Pedro Ángel, por ejemplo, son gente que se ven muy poco. Ahorita anda aquí, ¿por qué? ¿Por qué anda aquí en Bahía Corazón? Platíquele, ¿por qué anda viendo la alfalfa? ¿Por qué anda alistando los potreros? ¿Por qué anda sembrando? Es la época para sembrar las tierras y las anda sembrando, pero la mayor... Ya. Entonces, compa, un vaquero no es lo mismo que un ranchero, ¿verdad? Dígale usted que es vaquero, porque usted es un vaquero. El vaquero no todas las veces es ranchero ganadero. Y el ganadero no todas las veces es vaquero. Un vaquero es el que tiene la habilidad para ir y hacer el trabajo con el ganado. El ranchero es el dueño, el propietario de ese terreno, de esa tierra o del mismo ganado. El vaquero lo contrata el ranchero para hacer el trabajo del azar, de ir por el ganado, vacunar, etiquetar, señalar, capar y todo lo que tiene que ver con el ganado. Pero también hay rancheros, dueños de los ranchos, que son vaqueros. La mayoría son vaqueros, pero también hay muchos rancheros que no son vaqueros, que saben andar a caballo, pero que no saben vaquerear de un caballo. Mira los caballos, ¿por qué están así, compa? Dígale nomás, en caliente, dígale. En caliente, caliente, en caliente. Están espantando las moscas, mira. En caliente. Uno está para acá, el otro está para allá, están espantando las moscas con el coleo de la cola. Oiga, compa, y un caporal, ¿qué es un caporal? De volada, en caliente, en caliente, en caliente. Un caporal es el encargado del rancho. Un caporal es cuando... Que no hace el trabajo del vaquero, porque el vaquero, ¿qué tiene que saber? Talabartería, tiene que saber errar, tiene que saber curar el caballo, tiene que saber... Pero tampoco no viene siendo lo mismo, ¿cómo le llaman a los doctores de los caballos? Un veterinario. Un veterinario. Puta, ¿cómo tiene mundo el ramo? El sí. Pues no sabía. Sí lo sabía, compadre. Viejo, viejo. Y aquí estas mujeres que voy a sacar en el video. No, acuérdate lo que pasa cuando saca a mi mamá en el video. Se traba el celular. Se sale el video. Otra gente que te vaya con una que no me deja. Y mi mamá, y la mía tampoco, pues. Ni modo, ahí, así. Mire, mi gente, Nachito aquí es un caballero de hierro. ¿Por qué? Porque le ayuda a todos los adultos mayores que forman parte aquí del rancho. A la Juanita, a mi mamá. A doña Lupita, la que está ahí ahorita. ¿En qué le ayuda, compadre? En lo que ocupen. Desde tejer hasta... Lo que quieran, necesiten ir por agua, hoy traigo garrafones, ir a... La otra vez le saqué una chimenea, una pesadota a la Juanita, puro fierro, la saqué, la limpió y luego la volví a poner en su caja. Y eso es tener corazón de ranchero, nomás, no corazón de ranchero. Nada, no me cuesta nada y no se lo ando diciendo a nadie, nada más ahorita porque usted dijo. No, yo tampoco, nunca le digo nada. Mira, ya preparamos la tierra, el almarcio, aquí vamos a sembrar semillas de chitepín para luego sembrar. Vamos a empezar de cero, mi gente, vamos a empezar con media hectárea. Yo no le quería decir, compa, venga para acá. Y se lo voy a decir como hombres. Usted sabe que yo compré una casa en Hermosillo. ¿Sabe cómo voy a hacer este año? La voy a vender, volver a sembrar. Así nomás. Así nomás. ¿Por qué? Porque los bienes están para remediar los males. Eso es ser un ranchero. Pero le va a ir muy bien este año. Eso es entender. Eso es entender la situación. Próximamente le voy a hacer un video vendiendo mi casa en Hermosillo, Sonora, porque ya no alcanza el billete. Es momento de vender los bienes para remediar los males, pero eso es ser un ranchero. ¿Mm? Apreciar el aroma, el calor y la vida rancho. Tomar decisiones en la vida, compa. Es tomar decisiones en la vida. No nomás anda con una coquita pasando por Bahía Corazón. No más. Mi viejo. Vámonos. Sin tapón. Vámonos. ¿Y el tapón dónde está? A cocinar, pues no me dejan hacer mi trabajo. Ahí donde lo ven, el viejo es un chef internacional mundial. Vamos a darle. Vamos a ir a cocinar. El lechoncito que nos tenía guardado, el Nachito. Mira el perro, compa. Aquí los perros juntan la basura, ¿viste? Ahí te la traía para dártela. ¿Qué panza trae este? Mira, puro boje, pues. Puede comer un lechón diario. Mira. Mira nomás. Ahí nomás. Pues vámonos, que no. Vámonos. Va. Honrando este lugar con alguien que sabe cocinar bien. Vamos a hacerle la lucha.
Vamos a cocinar. Chéquense este santuario aquí con mi compa Mike, el Nachito. Allá atrás, cámara, que ahorita va a salir el Alejandro. Y pues vamos a prender la lumbre y vamos a ponernos en a acción. Cocinar, que hace hambre. Oiga, pero está, esa mesita la agarró y la armó en segundos. En segundos, que fue Paola que la armó. No, ¿quién traía la mesa, Yo traía el marro ese. Yo el marro ese lo traía. No pregunten para qué. Compa, venga para acá, verá. Deténgame tantito el... Con la zurda no, compa. Ya sabe lo que ocasiona. No, esta es la zurda, es la buena. Mire. Aquí, mi gente, por cientos de años, baja lo que es el agua. Si se recordarán, les enseñé mi casa al inicio del video. Aquí estamos ya al pie de la sierra. Yo le quería mostrar este cajón. Tenemos tres más todavía aquí, en esta propiedad. Y venga para acá. Mira qué hermosa, ve la pitaya. Entonces de aquí, mi compa, ve el agua lo que ha hecho, mira. Ha sido tanta su insistencia, mire. Tras, 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 mira. Y en algunos casos, compa, es mucho humo. En algunos casos, acérquenle la cámara, compa. Eso es otra cámara científica, entre más acerca, más. Más tiene que, no, espera nomás. Compa. Dígale a la gente que hemos encontrado aquí. Conchas. Conchas incrustadas. Conchas en la sierra. En estos paredones. La sierra aquí, pues. Es que dicen que fue océano antes, no el mundo. Y hay una teoría que donde ahorita es desierto, va a ser mar de nuevo. ¿Sí sabe eso? No. ¿No está escrito en la Biblia? ¿No lo he leído? No, no está. Pero sí sabe, tampoco está que fue océano toda la tierra. La tierra era un solo, una sola bola antes, y Dios separó todo como está hasta ahorita. A mí no me deja impresionar este lugar, perfecto, mira. Ve nomás, parece que anduviera lejos enjarrando aquí, que puso cada piedrita, cada detallito. Así nomás, ¿verdad? Y no se ocupa mucho para vivir tranquilo, compadre, y para vivir de lo mejor. Este es uno de los sitios más hermoso que tenemos en Mayapur. Y que poco lo conoce, fíjate. Lo que pasa es que no tiene fácil acceso. Lo que ya arreglemos bien, lo vamos a promocionar. Ahorita no, para que lo pueda conocer todas las personas que quieran. Por ejemplo, aquí. Aquí te puedes acostar, pues. Dormir a gusto. Este lópata no ocupaba mucho, ¿me entiendes? Comida y agua nomás. Es la armonía, pues. Esta es tu casa, pues. Ve todo el sitio. Exótico acá. Mira. ¿Me va a gusto o no? Sí. Y Alejo allá con la pala. Voy a vivir aquí ya. Aquí puedes vivir. Ya voy a vivir yo aquí. Mira, aquí tengo otra suite. Si llueve me enrosco ahí. Está húmedo por el paragón ese. Y si me quiero comer un puma, me agarro y me subo ahí arriba, me hago rosquita. Y luego aquí ya tenemos las parcelas para sembrarla, mira, ven, artesana. Alejo, ¿quieres salir en el video o no? No, no queda aquí. No, 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 no lo saque, compa. No lo saque. ¡Eso no va! Mira la perra, de lejos me dice que me quiere. ¡Venga, che mamá! Me siguió la tejana, fíjate. Dijo que no venía en el caballo, venía en la moto. Quiero andar en mi tote, pues. Quiero andar en mi tote. Ahí nomás, gente, mire. En el bosque de los álamos. Esto es Bayacura, Sonora. Pues ya a continuación, en este video que estamos grabándoles a todos ustedes con mucho cariño para que conozcan nuestra esencia, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Algo diferente a lo que antes hacíamos en YouTube. Es este amigo de alta escuela, porque la neta sí fue lo que es, la neta, cuatecito y todo el rollo, porque nada, pero pues... ¿Sabes para qué son? Para optimizar los recursos de agua, porque como ando manipulando carbón, ando manipulando grasa, fierros sucios, tierra, pues no les quiero cocinar con las manos todas cochinas, entonces para no estar desperdiciando la poca agua que traemos,
usamos guantes y todo eso a la basurita, porque no hay que andar usando cochinero, ¿no? ¿Me entiendes? Solo por eso. ¿Cuándo habías visto que te cocinaran un ternero? Nunca, no sé cómo se cocina. Ahorita vamos a ver. O sea, ahorita vas a tener oportunidad de comerte una nariz de un ternero. ¿Cuándo? Unas orejitas. Ojos, seso, lo que quiera, ombligo, lo que quiera, patas, lo que quiera, ¿qué quiere? Ahorita, un piernito. Pero yo le voy a pedir los, lo que le pedí, compa. Orle, pues. ¿Qué le pedí? Los huevos. No, compa. ¿Qué? Aparte, a ver. Los buñuelos. Ah, vamos a hacer los postrecitos. Vamos a hacer exactamente lo que esperamos, el lechoncito, que va a tardar como 4 horas, vamos a estar disfrutando de este rollo. Vamos a hacer también las costillitas. Hay que aprovechar que estamos aquí. Y vamos a hacer con la nieve de chiltepín y crema, que este de queso. Nieve de queso con chiltepín de aquí de Babiácora. Vamos a hacer unos buñuelos vaqueros, así le vamos a llamar. Con tortilla gordita de chiltepín. Compa, me equivoqué ahorita de los caballos. Yo pensé que el hijo de la yegua de Lugo era el hijo de la gitana. ¿Pero cómo se equivocó? Sí. ¿Por qué? Porque le veía un poquito de alazán y le veía un poquito de... Es que está raya. Es que está poniendo moro ese. ¿Ves? Entonces me equivoqué porque no veía otro potrillo, pero estaba echado el nuevo que parió la gitana. El regalito. Y resulta que... ¿usted qué corazón tiene de caballo ese potrillo? Los huevotes ya los vi. Unos huevotes. ¿Eh? El regalito. Sí. Luego, y el día que lo lacé la primera vez, de unos cuantos días, mira, pegó un bolido al entonces y se fue así sobre la riata y le empecé a jalar despacito y lo ya reconoció. ¿Ya? Sí. Ya sabe, el mecate ya lo hemos atibonado. Y el Wyoming, ahí andaba. Y. ¿Se arrimó? No arrimó porque andaba comiendo. Pero aparte, el medio hermano de él, ese medio hermano como que sí es muy así, ¿verdad? ¿A cuál? El hijo de la pinta, pues. Ah, sí. ¿Verdad? No, más es liviano. No lo han trabajado nada. Sí, pues. Es muy diferente que sí, cuando lo trabajan. Necesito trabajar el más grandecito. Sí, el más grande. Pero el nuevo, el que acaba de parir, un ángel de Dios, ¿eh? Sí. Pero necesitan trabajarlo, pues necesitan continuarlo. ¿Eh? Sí. ¿Qué irá a pasar aquí? Quédense, porque apenas esto comienza. Mire, mi gente, nos toca cocinar hoy. Aquí, al pie de la sierra. Me van a poner el ternero a la vuelta y vuelta. Tengo Adrián y su esposa preparando la mesa. No, el aluminio aquí será que para quemar esto. No, ni qué va a pasar aquí, pero algo va a pasar. Cocina alta escuela, otro estilo. Pastorcito, ¿había visto un ternero así? No. ¿No? No, así como está ese, no. ¿Qué parte quiere? ¿Qué parte quiere usted? ¿Mande? ¿Qué parte quiere comerse usted? Yo aparto los huevos. Órale. ¿Usted? La espaldita. ¿La espalda? Del lado izquierdo. De hecho, de esto es más bueno aquí, la riñonadita. Sí, la espaldita del lado las izquierdo. Las piernitas son muy buenas. Las orejitas. También. Está muy bueno. Sabrosa. Colita. Sí, colita, todo, sí. Todo. ¿Usted, May? El lomito. ¿También? Sí. Ah, pues tienes un volado, águilo sello y... No, yo quiero espaldita, yo quiero lomito. Ah, ¿no es lo mismo? No. Y la del lado izquierdo quiero yo. ¿Por qué la del lado izquierdo? ¿Por qué la del lado izquierdo? Porque al lado izquierdo no va la marca, va, está limpio todo el... No va la marca de errar. La espaldita es lomito. Oye, ¿sí trajiste agua? Claro, mi estimado. Machina, como para una lavada. Sí. Ah, perfecto. Vamos a llevarlo. ¿La traigo el agua? Sí, o lo saco para allá, para el picado, para no hacer cocinar agua aquí. Ándale. Sáquelo para acá. Tráigaselo para acá. Sí. Mire, ¿y usted qué va a querer? Lo que quede. Ella es conforme con lo que quede. Ando buscando agua a este hombre para lavarlo ahí, pero le digo que lo lave en el río, pues. Porque allá está la...
Allá lo bañamos. La hielera aquella grande que trajiste. ¿Y cómo le dije tú? Ah, el carro. Sí. ¿Está lleno de agua ese? Si no lo puede, échamelo para acá, para échamelo en el lomo. No, pero ahí se puede traer ese, ahí tiene agua. Ah, ok. Puede traerlo para acá, el agua, pues. Tiene un parecido, compa. Mal sí, ¿o no? A ver, quédense ahí, los dos. Y... aparece yo. Ah, pero no es lavada, porque anda engañoso. Así puede. Es. ¿A dónde va? Para acá, a ver, véngase. Sígame. Le voy a presentar la cueva. Está aquí unos escasos minutos. Ahí donde está la loba. Aquí es un lugar donde empezó la talabartería. Aquí curtían los cueros. Y dele para enfrente, dele para enfrente. Allá dígale lejos. ¿Cómo? Te vamos a cambiar el nombre de Alejandro, te vamos a llamar Celedonio. ¿Por qué? Por lo mismo. Celedonio, ¿qué significa? Celoso. Ah, yo no soy celoso. No. Bueno, sí soy. Ah, no. Ah, bueno. Sí soy, la sí. Verdad. ¿Usted es celoso? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué, pues? ¿Para qué? ¿Y el gachito, cara, se le fue? Que no da motivo a la mujer. Que lo volvió a pegar. Ah, no, mi mujer tampoco me da motivo. Si uno no le da motivo a ella, tampoco debe haber. Yo tampoco doy motivos. Ah, pues entonces no hay problema, todo está bien. Entonces no me puede decir celoso, celoncio. ¿Cómo me quería poner? Celedonio. Ya no. Ya no. Ya con lo que me dijo más, ya me curé. Una cosa es que usted cuide a su mujer y otra cosa es que sea celoso. Eso. El deber es cuidarla, como ella a usted igual. Ese es el deber. Ese es el deber, cuidarla, y respetarla. Y amarla, protegerla, que se siente protegida. Ahí le hablan. Entonces, es por eso es, son dos, pues. Casados, quiere decir que son dos. ¿Casa? Sí. Dos. Es pareja. Casa de dos. Sí, pues, entonces tiene que haber un continuo y mutuo acuerdo en todo. Un mensaje para todos los celosos y celosas. ¿Qué le puede decir? No, pues, como le digo, cuidar la mujer no es ser celoso, porque es un deber. Tiene que cuidarla y respetarla y amarla. Igual ella. Es un común acuerdo, por eso tiene, se pone de novio, ve que todo marcha bien, entonces se casa. ¿Y si no? Porque no se puede casar sin ver estado de novio, sin ver conocido, sin ver tratado. Para eso es el noviazgo. Para eso es. Entonces ya después... pues dice, bueno, la llevamos muy bien, la pasamos muy a gusto, queremos estar más tiempo juntos, se casa. Mientras no. Mientras no. Hasta que pulan todo. Sí, pues sí. Pues, sí. Qué bien, se ve enraizado ahí. Se ve bien enraizado ahí. Y ya que sí, esto, pues ya me compuso Mike. Ah, qué bueno. Sí. Ya. Sí, ya te aclararon las cosas. Ya. Me hizo una aclaración. Ya no te dejó con las dudas. Me ajustó, pues. Para eso está Mike, para ajustarnos y guiarnos. Sí. ¿Verdad, Mike? Pues sí. Es la guía, Mike. Sí, pues yo ya tengo más kilómetros corridos que ustedes. En la manada de los caballos y las yeguas, ¿un caballo puede liderear? Seguro los garañones son los que liderean. ¿Sí? Sí. Pero... donde no hay garañones, hay yeguas muy aventadas, también muy potentes, que también cuidan la manada. ¿Por lo regular una yegua es la que siempre liderea o me equivoco? Bueno, donde no hay garañones, sí. Sí. Pero si en la manada hay caballo garañón, ese va a ser el líder de la manada. Porque allá sueltos, ¿no? ¿El más garañón de todos? Sí, pues es que también pelean allá y ya quedan los más fuertes, se quedan con el liderazgo. Sí. Y hay unos que los corren y ya no vuelven a remar de esa manada porque pelean. Ándele. Pero en el caso de las yeguas como esta que traemos aquí nosotros, ahí la líder es la... Sí, porque no hay garañón. No hay garañón. Y si hubiera, tiene que ganarse la confianza de toda la manada al garañón. Por naturaleza, el garañón es líder. Ah. Sí. Así nomás. Así nomás. Así nomás. ¿Entendió o se lo volvemos a explicar? Perfectamente entendido. Más claro
ni el agua. Pero sí, vamos a ponernos a cocinar. Y vamos a dejarnos de cosas. Es lo que quiere decir. Así. ¿Por dónde va a empezar? Vamos a empezar. Tenemos un lechoncito. Lechoncito es porque la palabra lo dice, porque tenemos que todavía él solo se alimenta de pura leche. Se alimentaba. Y es una carne muy tiernita. Esto es lo que le llaman el filete, ¿sí? O el lomito de cabrería. Por atrás quedaría el lomo, que es el New York. Y de aquí cortando esta pieza, cuando cortan así, sale la carnita, que es lo, el conocido como el T-bone, de la res o de cualquier animal, ¿no? Entonces, aquí viene muy delgadito. De aquí esta pieza, hablando en este tamaño, de esta pieza para acá vendría siendo el T-bone. De aquí hasta aquí, así más o menos, vendría siendo lo que conocen como el porterhouse. Es la misma en la res, ¿no? Es la misma pieza, pero cuando en la res el filete ya va arriba de 2 pulgadas, se llama porterhouse. ¿Dónde aprendió todo eso, compa? Pues estudiando, mijo, en la vagancia. Oye, vamos entonces con este para poderlo abrir ahorita, porque lo vamos a hacer a la vuelta y vuelta. Vamos a empezar, fíjate lo tiernito que está, con la pura navajita. Vamos a irle cortando aquí, mira, las costillitas. ¿Te fijas cómo le agarra el cuchillo? Mira. ¿Y si tiernito, puro y... cartilaguito. Vamos a cortarle este así. Y con una poquita de presión. ¿Eh? Vamos, si le sabe, ¿no? Sí. Hijuela. No desperdicies. Tírate el aceite. Se va a aprovechar porque va a quedar por acá atrás de la piel. Ah, es parte de la magia de mi compa, perdóneme. Vamos a agarrar, y aquí en los cuartos traseros, unas pequeñas incisiones para que penetre bien todos los sabores que le vamos a poner. Apréndale bien, yaquecito, porque usted sigue a hacer algo así, ¿eh? Vamos. Para Navidad. El secreto de la casa. Cacahuate, aceite de cacahuate tostado, Inés. Inés, Inés, Inés. Esto va a hacer que tenga un dorado. Aquí, mira. Un doradito. Muy perrón, nos pongo la pielecita, pero aparte, para que se le adhieran todos los condimentos que le vamos a poner en esta ocasión, que es esta mezcla, que ahumamos chiltepín, sal, ajo, un poquito de comino y otras especias. Fíjense nomás la cantidad de chiltepincito que sale aquí. No se me preocupen, no va a quedar enchiloso. Va a quedar súper enchiloso, ¿no es cierto? Súper bueno. Le damos una buena masajeada. ¿Cómo ve, Mike? Una buena masajeada. Yo nunca he visto algo así. Bien integrado el ingrediente. Bien integradito, bien pegadito. Acá adentro, el cogotito, que todo se come este animalito. Ya que lo tenemos bien puesto, le seguimos untando un poquito de grasita, aceitito, por todas sus partecitas, que quede bien bronceado. Vamos a dar vuelta. Por atrás. Mira, ¿qué te dije ahorita del aceite? Compa. Míralo, ya llegó Nachito. Ya lo manzoque. Ya lo estamos amansando. Ahí va. ¿Porrima o no porrima? Hágale para acá. Qué mansito, cochito. Está mansito, pues. Usted lo... ¿Le dio clases? Sí, pues. Lo enseñamos ya a usted, lo enseñamos. ¿Cómo la ve, pastor? Muy bien. ¿Eh? ¿Has mirado esto antes? Toda la noche estuvimos rasurándolo. Con el purito. Entonces, mira. Y el último. Un panachito, pásame. Allá está el aluminio, mira. Allá mero. La caja azul esa. Ahí le va. Yo le voy a echar la mano. Pásame para acá. Vamos a proteger las orejitas y la cola. Si quieres, ahí con tu mano santa. Córtale. Dale, allá está un pedacito, mira. Doblamos. Y vamos a proteger aquí las orejas para que no se nos quemen antes en tanta vuelta. En la clase, Mike. ¿No? Anda en clase, Mike. Las orejas también no vamos a comer. Anda en clase, Mike. Entonces, como las orejas son más delgaditas, pastor, que lo demás, pues hay que protegerlas para que estén en una cocción uniforme y pareja, como todo el cuerpecito. ¿Les habrá el viejo o no les habrá? No, pues no, no me velo. No me ve el mandil que trae. Una chaparrera, Mike.
Y también. Vamos a cuidarle. La cola. El rabo. Qué bien le sabe el viejo. Míralo. Así mero. Ya le las puntitas, ahí está, se tapa, mira. Ahí estamos. Como último paso, ya nomás para llevárnoslo a la cruz, lo vamos a regresar a la vuelta que tenía para irlo poniendo vuelta a vuelta, pero que quede bien abierto. Vamos a usar este artefacto acá desde los cuartos traseros. Vamos a ir llevando, sacando la vuelta a los huesos. Quiere decir que de un solo sopetón va a estar listo. Así es. Todo se de un solo remangón. Míralo. Todo vuelta y vuelta. Míralo. Eso, Diego. Ahí vamos, y luego por aquí, por esta, por la segunda costilla, pues vamos a tratar de llevar también los cuartos delanteros. El vaquero debe ser servicial, dice el vaquero más. Está haciendo una estaca. Una estaquita, pero la vamos a dejar como la pezuña del cuchi que es así. O sea, que ensamble. Ahí va, Mire. ¿Cómo la necesitas? ¿Ahí mero? Sí, así que este sobradito, porque este va a tener... Ahí, a ver. Parece que le ponemos otro... A ver, ándale. Yo me lo voy a dejar punta aquí. Para enterrarlo, ¿no, pato? O sea que ese lo conectó ahí, hijo, para... Nomás con unas pilas. Con unas pilas. Con unas pilas se hace. Así es. Un cuesi a la vuelta y vuelta. En un mero cañón, sin electricidad ni nada. Con mucha hambre nomás. Con mucha hambre. Con esa pilita que está ahí abajo, el viejo le puso ahí, conectó el motor. En 3 horas entonces voy a venir. En 3 horas nos vemos. Arre. No me distraigan. Compa. De aquí los voy a supervisar una hora cada quien. Aquí me duermo. Duérmase. Está esperando nomás que esté. Compa. Yo me siento como que ando en el cine, usted. También porque estamos viendo una película. Es un peliculón eso, compa. Mire, el vaquero, ahí donde lo ven a esos dos viejos. Con todo respeto, viejones de oro. No me ofenda, Mike. Nunca más. Oiga, ustedes están viendo cómo lazar al toro porque no le entienden. Haz cuenta que acaban de ver un toro de 4 cuernos. ¿Verdad? Lo andan estudiando para ver dónde va a entrar la lazada. Compa. El día que me dijo usted que iba a venir, compa Adrián, en la noche, ¿verdad? ¿Qué cree que soñé? ¿Es verdad esto? ¿Qué soñó? No se lo digo. Soñé que estaba una parrilla en 4 patas. Que en cada pata, cada extremo de la parrilla cuadrangular, un vaquero la traía a la asada. De frente los vaqueros. ¿Yo de dónde la traía a la asada? Ah, eran vaqueros, no los conocía los vaqueros. Entonces decían por ahí. ¿Qué no irá a domar ahí en esta parrilla? Ese? Y la parrilla se hacía así, mira. Con un 4 bruto. Una riata blanca ya tejida. Ya en naila. Se hacía para arriba así, mira. Brincaba para arriba. ¿Y sabes dónde era eso? Ahí en la cueva, donde está el mezquite de la cueva. Ahí era. Ahí fue la escena. ¿Y quién la domó? Pues no, acabó el sueño. Compadre vino y la ya domó. Ya me levanté y ya llegó el compadre y ya la domó. Por eso le dice usted el vaquero de la cocina. Por ese sueño que tuve. El vaquero de la parrilla, ¿cómo le dijimos? El vaquero de la cocina. Los vaqueros, pero a mí me gusta decirle el vaquero de la cocina. Nomás para que no malinterpreten, no. Ese bote que está ahí a un lado es un bote con el que están sazonando también lo que viene siendo la carne. La carne, hay que chipilearla. Mira. Hay que emborracharla. Hay que emborracharla un poquito. Nosotros no tomamos. Me da. Pero. Es malo. La verdad, no. ¿Cómo es, compadre? Es malo. ¿Es malo no tomar? Es malo no tomar. Consejo. Es malo no tomar consejo. Hágase hombre, pues. Voy a echar la cebollita acá. ¿Por qué ahí? Para ir alborotando a los vecinos. Ya cuando hace carne asada. Que limpien la parrilla. Pues no limpien la parrilla. Solo sirve para... Alborotar al vecino. Entonces, vamos a agarrar, mira, unas cebollitas. Cortamos las tapas.
Estas son tapitas vaca a la leña. Para que vaya soltando aroma. Para alborotar a los vecinos. Lo malo que aquí una vecina, pues andamos a la sierra. ¿Ahorita van a llegar? No. Mira cómo huele ya. Y el león, a las tripas anda alborotando, lejos anda alborotando. Ay. Ese cizañero le agriaron, compa. Buena vez, qué buena cizaña tiene. No. ¿Qué hombre es? Dígale, Brian. Los termómetros que estamos usando en el vuelta y vuelta son inalámbricos, porque si no se enredaría, ¿no? ¿Por qué estamos usando termómetros? Pues para poder estar platicando aquí, no tienes que estar allá las 3 horas ahí pegadito. No hay necesidad, de aquí lo disfrutamos de lejito. Mira, tómale para allá. ¿No? Entonces, ahí tenemos el lechoncito dando vueltas. Y aquí en la aplicación, en el teléfono, traemos temperatura, la que le asigné en Fahrenheit, 150, es mi temperatura destino, es la que quiero que tenga. Esta temperatura de aquí es la temperatura interna que tiene. Acá es la temperatura del ambiente, que varía un poco, porque pues da vuelta, entonces le pega el viento y luego la lumbre. Pero ahorita el solo va a ser un cálculo donde nos va a dar, haciendo una ecuación entre la temperatura que le asigné, la temperatura interna y la de ambiente, para decirnos en qué tiempo va a estar listo ese lechón. ¿En qué tiempo va a estar? Todavía no lo estima, pero yo calculo que en 3 horas me mantengo. Pues llevamos 2, pues. No es cierto. Llevamos 25 minutos. ¡Neta! ¡Ahorita de eterno se me ha hecho! ¡Eh, Nachito! Yo voy a esperar porque el oro tarda mucho para producirse. Y ya cuenta que vamos a comer oro. ¿Cuánto esperaste para que te diera el sintepina? ¿Poco en cuanto lo pusieron? Ahí está, vea. Las cosas buenas llevan tiempo. Pásame. Y mientras más tiempo, uno se va poniendo más bueno. Mira, ¿sí o no? Pero mal. Algo. Mientras más tiempo, uno se va poniendo más bueno. ¿Cierto, pastor? Sí, fuera, pues. Como te ves, te verás, dice. Entonces, siempre. ¿Vas a escribir un libro, compa? Y lo digo con toda franqueza. Y humildad. La gente, y humildad. Y humildad. A la gente no le guste, pero. Así es. Del César. En Sonora contamos con la mejor carne de res de todo el país. Somos los mejores productores. Hay mucha gente que va a decir que en Monterrey, que en otros lados. ¡No es cierto! En Monterrey tienen excelente carne, pero no producida por ellos. Lo que tienen es un acceso a carnes de otros países que son excelentes productores. Sí. Como lo son Australia, como lo es Japón, Estados Unidos. Entonces, si hay carnes que a veces, depende de lo que uno busque, pueden llegar a ser tal vez mejor que la de Sonora. Sonora, pero aquí no quitar el ojo, porque también mencioné Argentina, pero todos esos son países. Aquí esto es un estado y de aquí se parte el queso. ¿Y sabe qué es lo que hace la mejor calidad de carne aquí en Sonora? El ramajo que come, la variedad de rama que come el ganado. Porque no es igual la carne de engorda, aunque esté más gorda y todo, pero aquí la carne de campo, por la variedad, especialmente en esta región del río de Sonora, uh-huh, es una calidad de carne. Así es. Pero buena. Y sí, comen la pechita. Comen la zamota, comen la flor del uñegato y todo eso. Son unos nutrientes que son mucho mejores que hasta la alfalfa. Así que es. Se dan. Por eso la carne de Sonora, con pura salecita y listo. No necesita más. Entonces, mi gente, lo único que le voy a decir es que no es competencia. No es competencia, no lo decimos en un afán de ofender. Quien se ofenda es porque tiene fragilidad en sus sentimientos. No, hay que ser fuertes. A nosotros nos tomó más de 15 años. Yo les recuerdo y les digo que por allá por los años 2000 hubo una brigada que se emanó de la Unión Ganadera junto con, en aquel entonces, el gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera, y se apoyó el consejo para erradicar brucelosis y para erradicar tuberculosis y otras enfermedades. 1,700,000 cabezas de ganado, Mike, entre becerros y becerras, vacas, vaquillas, toros, toretes, lo que fuese. Hato que encontraban con esas enfermedades, hato que erradicaban. Entonces venimos de una generación de sacrificios que ahorita nos da este privilegiante sabor y conocimiento mundial. Así es. Tiene mucho que ver quién la asa, claro,
pero los vaqueros también y los rancheros tienen mucho que... Y los productores que han profesionalizado la ganadería también. Y también los que participamos en la erradicación de la tuberculosis y brucelosis bovina, porque ese es mi trabajo aquí en el rastro de Babiácora, Sonora. Cada vez que aquí en Babiácora, Sonora, se sacrifica un animal, Mike, ahí está, sean las 3 de la mañana o sean las 4 de la mañana, y como Mike, hay un teniente a cargo de eso en todo el estado. Por eso somos lo que somos en genética, en reproducción, en carne. No nomás porque lo dice el Domando la Parrilla o lo dice Nachito Benítez. No, señoras y señores, hay un gran escudo protector que hace que nuestro ganado valga lo que es. Oye, lo que acabo de decir no lo digo yo, estoy parafraseando lo que he leído, lo que me he documentado y lo que dice, pues, la historia. No, y al César lo de César, pues, Chihuahua la manzana, el queso menonita, ahí la llevan en ganado, su cercanía con Texas les ayuda mucho para el precio, pero no llega todavía, pues. No puede llegar a lo que se hizo aquí. ¿Por qué? Porque esto lo venimos haciendo de generación en generación. Oye, tú tenías un rancho ganadero, te sacrificó todo el ganado, miles de vacas, Mike, usted sabe. Y aceptamos. Así fue. Y ahorita está el mismo procedimiento, pero está erradicado. Sí, controlado. Controlado. Ya lo sabe, entonces hay que seguir atendiendo, tiene que seguir haciendo el monitoreo para prevenir que se vuelva a dar un brote de... Y ahora, con el respeto y el afecto que toda la gente de Coahuila se merece, todos los talabarteros y talabarteras, mi respeto para ellos, nos inspiraron a romper un récord Guinness. En Portugal se tenía la montura más grande del mundo, después Coahuila y ahora Sonora. Entonces, le andamos echando ganas como estado. Claro. Lo poquito que tenemos. Tratamos de exponerlo a través de la gastronomía, de la ganadería. Nosotros, Mike, no le hemos mostrado a la gente por medio de ninguna red social de nosotros ni el 1% de ganadería. Pura agricultura le hemos mostrado y pura vaquería de puros caballos. Sí. Pero aguas, porque vamos a comenzar a difundir la carne que vamos a producir orgánica. Porque esa es la que más vale. ¿Por qué? Porque ahorita, desgraciadamente, en muchas engordas y no quiero quemar y no me afán. Están usando mucha inyección, están usando mucha cosa que acaba en cáncer. Y no es bueno, compa. Pues mira, yo por el conocimiento que tengo, trabajé yo 30 años en la engorda de Estados Unidos. Y por naturaleza, el ganado en los corrales se enferma y hay que vacunarlo. Y allá suelto no. Allá no le pega neumonía, allá no le pega al ganado nada, allá anda el ganado bien. Porque los climas, el ganado lo busca. En el tiempo de frío en lo alto, en el tiempo de calor en lo bajo, ellos buscan el clima. Y en las engordas no, ahí tienen que estar sostenidas al clima que ahí hay, caliente o helado, y no se puede mover de ahí. Entonces sí se enferma y sí se vacuna mucho el ganado. Carne significa mucho, mi gente, en el sentido de que hay mucha información que necesitamos nosotros solicitar al momento de comprar cualquiera. La marca no es distintivo de lo que viene siendo... pues la seguridad que te otorgan lo que te estás comiendo. Nosotros, por ejemplo, en Chiltepín, tratamos de ser lo más orgánico posible. Y ahí la llevamos, una tonelada de ajo, compramos nomás para repelentes. Y en ganadería, compa, 100% orgánicos. Así es. ¿Sabes qué le metemos a la vaca? Pura oración para que llueva y llueva y llueva. Como debe ser. Nomás lo que manda Dios del cielo es lo que come la vaca. Y la tejana. Pero la tejana no te la vas a querer comer. La tejana, qué bonita está. Es un cuchillo, le dice al compa. ¿Eh? Porque y si te fijas, este cuchillo es de cuerno de venado. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que este es un venado grande. Y que es de muda. O sea, ese cuerno lo tiró el venado. Lo tira, cada año lo tiran. Entonces, no es un venado que se casó para hacer este tipo de cuchillo. Es un venado que se divorció. Es un venado que se divorció. Sí, se lo tiran cada año, lo tiran los cuernos. Entonces, estas artesanías están hechas porque me han dicho, oye, ¿cómo matan los venados para hacer? No. Qué bueno que haces la aclaración. Entonces, para que esto que quiere decir, este nudo cuando está poroso, todo este rollo, se cayó solito. Si tú quieres quitárselo una cabeza de venado que se murió con los cuernos, no, lo tienes que serruchar y esto no se lo puedes quitar. Entonces, esta empresa, voy a decir el nombre porque... Me gusta que se dediquen a esto. Es una empresa que trabaja con esto. Entonces emplea a los rancheros que se encuentran todos los cuernos de los venados. Van y los venden y hacen artesanía. Entonces no andan balaceando la fauna ahí. Sí, pues en la temporada. Sin permiso. Campeándote los encuentran porque los tiran cada año.
y hacen lámparas y todo. Entonces hay que preservar la naturaleza lo más que se pueda. Entonces, a lo tratar de ella, ¿no? Sí, claro. A lo que yo iba con el tema de cómo engordamos a nuestro ganado, es que la carne orgánica es la que tiene que valer más. Si ahorita el kilo aquí de 10 millo, ¿cuánto anda? El kilo de 10 millo en una tienda de ganado clasificado debe andar como unos 500 pesos más o menos. Ahora, desgraciadamente, tú no sabes si es calidad sonora. Tú nomás la compras porque te la venden. Porque hay, por ejemplo, en algunos súperes, yo he visto que a 70 pesos el kilo, que a 60, que a 50, pero es carne importada. Depende el súper, pero si hay lugares donde tú puedes comprar. Sí. Que venden esa garantía. Sabes que son de ellos. Claro. Y ahí tienes la garantía de que estás comprando carne de Sonora. Sí. ¿No? Así es. Ahora. ¿Será la más cara del mundo? Bueno. No digas guayú, pues. No. Hablando para un taco, 10 mío. No, yo creo que la carne de Sonora está muy a la par con la carne de Estados Unidos, que también son muy buenos productores. Sí. Tienen muy buenas normas. Ahora, la carne de Sonora es la única carne en todo el país de res que pasa casi sin pasaporte, sin cuarentenas ni nada. Lo único que... Por este trabajo que hicieron de la erradicación de todo enfermedades, eso. ¿No? Oiga, ¿sabe qué es lo único que ocupa para que su becerro pase a Estados Unidos cuando nace aquí en Sonora? Nacer en Sonora. Así nomás. Así mero. Nomás eso, Mike. Ay, Así es, eso ya lo tenemos en conocimiento. Pues, mi gente, andamos echándole gana. Pero nomás. En marzo, en primavera va a estar el lechón. Chécate nomás. ¿Ya está? Ya casi, mira nomás cómo cambió. No, la neta, yo no sé. Pues ahorita estaba crudo y ahorita lo ves crudo. Ahí va. Pues aquí se acabó un corrido, hay que empezar otro. Pues miren, mi gente, ya va quedando lo que viene siendo esta receta que nos trae aquí nuestro compañero con un fuerte sazón de chiltepín con especias que próximamente lo va a sacar a la venta mi compadre en su tienda en línea, no sé dónde, en Amazon. No sabe cómo hay cosas por donde vender ahorita, gracias a Dios. Y pues ya, este video lo vamos a terminar hoy. Va a ser cortito para mi videoblog. Y pues, los quiero invitar a que vayan y vean el canal de mi compa Nacho Benítez. Miguel Ignacio Benítez León, ¿cómo está? Se llama... Enséñalo ahí. No me acuerdo, espérame, déjame ver. Voy a subir para la recámara principal de esta bonita y lujosa mansión. Ahí voy. Se llama... A ver, enséñalo para que la gente lo vea más fácil. Así. Nachito Benítez. Tiene un video, el viejo, apenas. Voy a subir más porque aquí en Babiácora les comento que no hay buena señal. Y tengo que subir todos los días, ir para Hermosillo, viajar 2 horas. En carro, un día completo caballo para llegar a Hermosillo. Y subir los videos. Fíjate. Acabamos de hacer un podcast... Me gustó. El podcast se llama La Voz del Vaquero. Las leyes no establecidas y escritas por los vaqueros. Ese es el capítulo, ¿verdad? Ese va a salir como en un año porque ya tiene como 10 grabados que no ha subido. Va a salir ahí. Pero va a salir. Sí, claro que sí. Y hacía mucho no veían ustedes a mi amigo el Jackie de la Coneja porque el señor andaba no de parranda. No perdido, no enamorado, enfocado en la construcción de canal de riego de la sequía Félix. La estructura operativa de la burreral del riego de la sequía la Félix. Lo tumbó un burro hace mucho, pero no ha podido ni olvidar el momento que lo tumbó el burro ni el nombre del burro. ¿Cómo se llamaba? ¿Andaba errado el burro? El relámpago. No andaba errado. No, más hubiera andado errado, no la estuviera contando. Sí. ¿Eh? Ay. ¿O quién sabe? No, sí, pues sí. Me lastimó el brazo y me han tumbado, como les digo, me han tumbado bestias, mulas, vacas, toros y burros. Y el burro ese me tumbó el relámpago nomás. ¿No me puedo olvidar de él? No me puedo olvidar. Porque me recuerda, todavía me duele el brazo. De eso y muchas cosas más. De eso y muchas cosas más hablamos en el podcast aquí, sí, a mi compa. Y a mí, sí, tenía una esta, no sé, cuando reparaban las bestias conmigo, había que cuando quedaba parado, cuando me tumbaba. Como los gatos. ¿Caía parado? Sí. Ahora yo creo que ya ni acostado caigo.
Oiga, mire, hay una cachorita bien brillosa, qué curiosa. ¿Dónde va? Allá va. Esa es la manquesa. La ma- así se llama. Así se llama. Mira, la ma... Mira, pato, mira, nunca la había visto yo. No, sí. Mira. ¿Ves? Esa es la manquesa, ¿ves? ¿Cómo la salamanca? Sí, sí. Así, así se llaman esos animalitos. ¿Las agarra o no? No, no, no. No voy a querer agarrar. ¿Eh? Porque parecen salamanca. Sí, sí. Dice que es mortal, pastor. Sí. ¿Pero qué tan mortal será? O sea, ¿escupen? No, no, cuando pican, muerden. Ah, muerden. Qué rara, ¿no? Oye. Sí. Mira. Y este... ¿Y qué? Y se da de diferente. Hay veces que son azulitas, hay veces que dan de colores. Ahí está parada, ¿no? Uh-huh. Este es para limpiar, que está hipnotizada con los otros, pues. Mira. Salamanquesa se llama. Salamanquesa se llama, animalito. Así se llama. Verá, verá, compa. Verá lo que vimos, apúrate, aquí. Apúrate, apúrate, ya va, ya va, ya va, ya va. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? Una salamanquesa. Mira. Cuidado porque es mortal. Dicen que es picada mortal. Mira, mira, mira. Mira. La vi como el oro. Mira, mira. Y no lo podía creer porque nunca había visto algo así. Verás con el sol qué bonito relumbra. ¿Eh? Sí. Mortal. ¿Como el coralillo? Sí, verá, aquí traigo un coralillo. Mira. Mira. ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó, compa? No, pues me ajustaron, vino por las alamanquesas. Ah, bueno. Te, mira, este, te está cayendo la gasolina. Así me partió yo, compa, en Sonora. Oye, compa, te cayó la gasolina, ponte trucha. Está como el burro que tumbó a Pastor. Nunca lo voy a olvidar. Compa. Le gusta llamar la atención siempre, ¿no? Cuidado con los caballos de acero, hijo Cota, porque son los que más tumban. Nunca lo, en 30 años nunca lo tumbó un bronco. Y lo tumbó una bicicleta. Guau, 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 guau. Ya todos los coralíos. ¿Ves? Son coralíos. ¿Dónde lo vio ese? Oiga, enséñame una foto de joven de usted, ¿no tiene? Ah, cuando estaba jovenazo. Mira, aquí está otra vez, mira. ¿Ves? Uh-huh. Ahí está. Ya, ahí está. Ahí me va a enseñar una cuando Pastor estaba joven. ¿Cuándo tenía 20 años? Cuando era el yaqui de la coneja. Ahorita el yaquecito. Cuando estaba viejito. ¿Cuándo estaba? Cuando estaba viejito. Ahorita lo voy a poner, ¿verdad? ¿Qué hombre tan grande? 20 años tenía ahí. ¿Era luchador? Más o menos. A ver, y se quitó otra vez. Y asustó el celular. 20 tenía, pastor. Uh-huh. Mira. Parece luchador ese de ya, ve, sí, ya sabe pues, qué luchadores le digo. Son las camaritas que venían blanco y negro, ¿te acuerdas? Hey, pero estaba bien grandote. En aquella, no, era muy grande, era más o menos. ¿Y por qué se ve muy grande ahí? ¿Sabe por qué? Oiga, la salamanquesa entonces, ¿será una cruza de una víbora y una cachora? Sí. No, de dicen que es ¿cómo te dijera? Una cruz, es cruza de... Aquí. Qué bonito es, animal. Sí. Es cruce de una de esas. ¿Cómo de, le dicen? De aquí lo vi que bajó y brilló. Sí, de aquí no. Pero verás con el sol que tan bonito brillan. No, me imagino. Entonces esta gente ya está a punto de terminar lo que viene siendo este lechón. Y le están untando algo aquí, pastor. Le estamos poniendo aceite de cacahuate para que truene la piel ahora sí. Y que le dé un saborcito con este mero. Pobrecita, mira, ni en la playa te ponen así bronceador. ¿Cuántos nombres tiene el pobre animalito? Ahora el cacahuateado le vamos a llamar. El cacahuateado le vamos a decir también.
Es peligroso, ¿no? Dormir en la sierra. Es peligroso. Antes todo lo que... Tú durmió en la sierra, coralillo, todo. Pero es tan brilloso ese animal. Sí. Porque es tan peligroso. Es para que lo veas. Sí, sí. ¿Eh? Eso es la fíjate. O sea, es la alerta. No te acerques. Aquí estoy como la cascabel, pues. Sí, como la cascabel. Entonces Diosito las hizo tan brillosas. Sí. Para que sepamos que... Ey, 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 ey. Cuidado. Sí, sí. Y salen... Hay otras que salen... De color como azulita, así, muy bonito el color. También. Igual que... Sí. ¿Qué color sería ese? ¿Dorado? Doradito, ¿no? De este... Cafezón dorado, así dorado, brilloso, sí, ¿no? Muy, pero muy relumbroso, muy... muy sí. Sí. De lejos la vi, esta criatura tan chiquita, pues. Sí, pues. Se me llamó la atención. Y si notizó cuando los vio a nosotros, ¿no? Sí, es que alerta, ¿qué hago? Que no hallaba qué hacer. No. Hasta que vio el zumbido de la moto. Mira que andan unas... Siendo nido o en parición. Vino la noche, compa. Ah, mira. Ya, qué lámpara. Mira, ve nomás donde luz. Mira. El álamo, todo. Qué bien se ve. Alúceme a mí, a ver. Mira. Ah, me quema el ojo. Alúce para acá. Mira. ¿Quién está ahí? Esta perra, si le pone un cachorro oso. Amamantar, te lo saca para adelante, compa, ¿eh? Sí. Y no dudo que hasta un becerro. Dudo que hasta una persona la... ¿Cómo no? ¿Qué? Oiga, pastor, ¿de dónde agarró la chamarra ese usted? Por ahí. Ahí me la prestó de Kiko. Mira, vámonos, tíralo. Mira, vamos, mira. Si quieres acomodarte allá para ponerlo. No más. ¿Eh? La de usted está más espectacular. Tenía que hacer nomás. ¿Qué es esto, compa? El lechoncito, tira nomás. Mira. ¿Cómo la ve, compa? No, porque yo no sé. La gente que sabe. ¿Usted cómo la ve? Usted. Yo la veo. A lo que usted ve. A lo que veo de él, un orgullo. Ahí vamos. Es como cuando mansa un caballo. Así ve, le veo la cara yo. Mira, mira, mira. Vamos a desenfundar. Le veo la cara de satisfacción a este hombre. Sí, mira, mira nomás. Como mantequilla va a salir. Acércate para acá, cámara. Arribita, para que veas cómo va a salir. Mira. Limpiecito. Ay, ay, ay. Listo para otro. Listo para el que ponme sea. Ponme ahí a ver si qué pasa ahí. Sí, cabe. Así nomás. Vamos a dejarlo acá. Mira. La orejita. Désela, pastor. Pastor. Vamos a pegarle una. Mira. Mi mamá quiere que le mande, como que no me cree. Nunca se había hecho algo así, me había acordado. Sí. Pues no sé, yo nunca había visto esto. Está haciendo historia, ¿quién va a ver? Ahí está, mira, taquito de oreja. Vamos a ponerle. Mire, pastor. Como ya está calientita esta, mira. Vamos a hacerle. Taquito de orejita. ¿Le gusta la trompita? No. ¿No? La lengüita. Mire. Está bien, mire, 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 mire. Está bien. ¡Pala! Vamos a sacarle el hombrito. Sí, pero nomás. ¿Cómo se desprende? Mira, Mira, la carnita, mira, se deshace. Vamos a quitarle un poquito. Este. Termómetro, mira, anda perdido. Vamos a sacarle carnita. Hacerle un taquito. Bien, bribón. Se lleva la casa acá. Vamos a ponerle. ¿Es alérgico al tomate, pastor? Un poquito de bandera, ¿no es cierto? Un poquito de bandera. Salsa y no nomás. Limoncito nomás, mira. ¡Ay, gribón! No nomás. Órale. Órale, pastor. Compa, se perdió el... Pero no se ha perdido, pues si tiene dos. No, te falta el otro. Mira. Dele la oreja a mi compa. Mi compa, dele la oreja a la otra oreja. Aunque la quiera usted. Mire, compa. Pues usted ese. Taca, orejita. Taca, taca, échamelo porque me da miedo. No, mira, mira. Ahí es. Lo difícil. Mira, Las costillonas, mira. Cómo sale toda la carnita. Mira.
Mira nomás. Mira nomás. ¿Eh? Más mira. O menos. Uf, mira nomás. Ya lo reconocí ahora sí. Qué capacitado está este hombre. Ahí me dirán. Sí, valió la pena. De aquí esta pieza que estoy quitando. Esto que ven aquí que tiene como tiritas, esto. Uh-huh. Es de donde sale el tocino, es la pancita. ¿Eh? ¿Eh? Qué sabrosa estar en esa parte, compa. Vamos a sacar una buena pieza ahumadita. Ve nomás cómo se deshace este lechón, mira. ¿Eh? Espectacular. Vamos a hacer un buen taco. Ahora, mira nomás. Cuarto trasero. Va por fuera. Deshaciéndose, mira. Para llevar, vamos a desarmar. Y para que, pues, que coman aquí los animalitos, le vamos a separar los huesitos. Separamos la piel. Mira, esta parte de aquí es la pancita. De esta parte, también conocida como el pork belly, es de donde sale el tocino. Pero fíjate lo duro que nos quedó el lechón, mira. Sin cuchillo, puro dedo. Separamos la panza, el pork belly. Se arranca de acá y viene toda la tira para afuera. Y por la parte de abajo, este pedacito de carnita que ves aquí es la rachera, es el diafragma. El cochito se encogió por el calor. Esa es la racherita, mira. Bueno, compañeros, esto ya estuvo muy bueno. Muchas gracias. Ya muchas gracias a ti, pastor. Yo me voy por allá. Coma más, pastor, lleve para llevar. El que come y trae negocio se tiene que ir. Agarre para llevar, pero que agarre para llevar, pues. ¿Dónde la llevamos ahorita? Gavilán, que agarre suelta. No es Gavilán, así que agarre una vez. Y las costillitas quedaron en huesos. Estuvo muy bueno, don Mauro. Qué bueno que les gustó. Para mí es mi mejor recompensa después de la inversión de tiempo, pero mira nomás. El entusiasmo que le dimos, mira, separadito el hueso, como debió haber quedado. Cocinen con paciencia, no cocinen con hambre, para que los resultados sean óptimos. Pues así nomás, compa. Mira, qué carnitas se van a comer. Aquí, con el que va a ser el presidente del jurado calificador. Puro huesito limpio. De la Feria Chitepina, chúpalo. Bueno, ahí no trae sabor. No. O sea, es que está muy caliente aparte. Pero, mira, puro huesito limpio. Ah, me olvidó porque iba a así nomás, compa. Así nomás. Desmenuzándolo porque no debe haber desperdicio. Escuela. Y aquí se hizo. Aquí a este lado. Acá ya lo tiro. Ya hizo de noche. Saludazos, mi gente. Y desde la cueva. Lo despedimos. Muchas gracias, mi estimado, por venir a compartir sus conocimientos culinarios y gastronómicos al rancho La Cueva en Babiácora, Sonora. Gracias a ustedes por invitarnos. Y aquí vamos a estar más seguido. Como decía Vicente, nada más que aquí, mientras nos sigan invitando, aquí seguiremos estando. Pues le quedó bueno, la neta. Si no le hubiera quedado bueno, lo invitamos, pero otra cosa. A escardar o a pescar. Y hacer algo. No, pues le agradecemos, compa. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes, les agradecemos aquí Paola, mi esposa, parte del equipo regular e importante, principal de Domando la Parrilla. Tu inspiración. A veces no se ve porque está ocupada atrás en la producción y mandándonos, dirigiéndonos, pero es el cerebro detrás de esto. Y aparte muy pronto la van a ver también en las redes sociales. ¿Va a ser su canal también? Va a ser su canal. De hecho, fíjate, te estamos dando la primicia porque no lo hemos hecho público. Pero prontamente, como Paola. La Carbona. Eso. Por carbón. Por carbón. ¿Y de qué va a tratar más o menos?
Va a ser igual recetas a la parrilla, pero con nosotros. Pero buenas. Pero buenas. Oye, de repente no. Pero buenas. Pero estas sí van a estar buenas. Pues ahí nomás, mi gente, salgazos. Ahí se los encargo. Y puro Sonora. Nada más.